Dorothy. You gotta stay strong. Don't give in to fear out there, right? How did this happen? Calm down, buddy. Calm down. Send reinforcements. No. Wait. Hurry up. Get off. Get off. Help me. Many people be infected. This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not infected. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, 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 wait! Oh, come on. We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp.
contact with Visegrad Relay was lost last night. Reach has been good to me. Time has come to return the favor. Commencing launch in T-minus 3, 2, 1. Grafton is done. We need to get out of here now. You've been wondering what your Spartans died for? They died for this. Amigos de Mixer Latinoamérica, ¿cómo están? Pues lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a terminar esta semana de una manera maravillosa y aquí estamos. Jugando o pretendiendo jugar medianamente bien, unas partiditas de Fortnite. Nuestra intención ahorita es hacer una pequeña deal, una pequeña alianza, una pequeña convocatoria a unos muchachones que están jugando en estos momentos en Fortnite. Esperemos que acepten la invitación rápidamente. De lo contrario, si ustedes quieren también jugar con nosotros, porque la invitación sigue abierta para toda la comunidad de Mixer Latinoamérica, también vénganse para acá o empiecen a enviar invitaciones. Recuerden, no se unan a la partida. Primero envíen su invitación y nosotros ya nos encargamos de agregarlos al escuadrón. Muchísimas gracias a la gente que estaba por ahí. Dice Advance, no mames, me quedé dormido. Ay, Advance, sí te entretenemos muchísimo, ¿verdad? Te la has de pasar súper suave con nosotros, qué cosa, qué bárbaro. Saludos a Jesse, saludos a Omiser, saludos a Penguin, saludos a Santi, saludos muchachos a todos ustedes. Gracias Omiser por esos sportsillos con el Hank. ¡Punk! Denle su time al Vance por dormirse. No, está bien. ¡Bravo, bravo! ¡Qué escándalo! Se traen allá afuera, qué fiesta, qué cosa. Si no puedes contra ellos, úneteles, ¿no? Dice el dicho, dice el adagio popular. Si no puedes contra ellos, pues ni modo. Dice, es que hace frijolito, dice Advance. Pues sí, ¿verdad? Forhan, gracias también por ese ¡punk! Muchas, muchas, muchas gracias. Y sí, como ustedes se están dando cuenta en estos momentos en pantalla, vamos a jugar Fortnite. ¿Por qué? Pues porque a muchos de ustedes les encanta ya sea verlo, ya sea jugarlo, o ya sea escucharme hacer o verme hacer corajes, ¿no? De cuando me matan, como me enerva, me super paso, me saca de mis casillas. Pero también muchos de ustedes han de tener alguna duda. Muchos de ustedes se preguntarán, oigan, ¿qué no se supone...? Que, Santi, gracias por ese hank. Gracias Advance también por ese hank. Muchos de ustedes se preguntarán, oigan, ¿pero qué este horario no correspondía a Game Pass Challenge? Quiero hacerles una pequeña aclaración. Estamos ahorita preparando muchas sorpresas para ustedes en Game Pass Challenge. Sorpresas que tienen que cuajar, ¿sí? Es como un pastel. Es como un pastelillo, ¿no? Ustedes cuando preparan la masa, cuando hacen todo, pues no se lo tragan directamente. Tienen que meterlo al horno para que esponje y luego ya lo tienen que adornar para que quede súper chido. Bueno, pues es lo mismo que estamos haciendo en Game Pass Challenge. Estamos preparando el programa con algunos cambios para que ustedes salgan de aquí más emocionados y con un deleite visual al que los tenemos acostumbrados. De hecho, les voy a adelantar un poquito. La siguiente semana vamos a tener a una bella invitada con nosotros. Así lo escucharon bien. Nada más dije invitada y seguramente Omiser estaba así. Y Penguin también. Y el Omiser así. Y el Penguin así. Y el Advance también. De seguro pegaron el grito así. ¿Cómo? ¿Invitada? A ver. ¿De qué están hablando? Pues sí, efectivamente, la siguiente semana vamos a tener una bella invitada con nosotros. Así que les recomiendo que estén muy al pendiente. Sobre la advertencia, no hay engaño. Al rato no digan, ¿por qué no me avisaron que invitaron a...? Les estamos avisando de una vela. ¿Vale? Por favor, para que estén al pendiente. Dice Omiser que él es discreto. Pero lo discreto no te quita lo cochino. Básicamente. Gracias a Dared. Gracias por ese hank. Y cosas así. Bueno, pues entonces nos vamos rápidamente. Bueno, a ver, por aquí. Y yo mandé una invitación a la personita esta con la que íbamos a hacer este deal. Pero pues no me la ha aceptado.
No sé qué está sucediendo, pero independientemente de lo que pase, si ustedes quieren jugar con nosotros, por favor, empiecen a mandar una invitación, porque este espacio es para ustedes. Está hecho por y para ustedes. Así que los invitamos. Si quieren jugar Fortnite, vayan encendiendo su consola, vayan poniendo el juego. Evidentemente, vayan preparando las palomitas para aquellos que no van a jugar, porque este programa se va a poner increíble. Nos vamos rápidamente a una breve, muy breve cápsula y regresamos con todos ustedes en este fin de semana de Mixel Latinoamérica jugando Fortnite. I've challenged the gods. You're not gonna be a problem. You have no idea what I will do to protect my people. Have you seen what magic can do to a man's body? Life and death are mine alone. Chicos, ya estamos de regreso. Fue un breve comercial. Digo, cuando el programa dura tan poquito, pues ponemos comerciales pequeñitos. Cuando dura, el programa dura mucho, ponemos comerciales grandecitos. Ok, vamos a checar en estos momentos. Nos van a enviar aquí una pizza deliciosa con orilla rellena de queso. Y la vamos a aceptar gustosos de la vida. Dice, tú si estás malito, duérmete otro rato. Dice Advance, espero que sea Scarlett Johansson. No, no estás tan perdido, ¿verdad, perro? Vamos a checar, a ver, vamos a aclarar nada más una cosa. Le tienen que enviar el mensaje a mi perfil, no a Mixer Latam. Esa es la cosa, no sé si la está enviando a Mixer Latam porque está cayendo en el olvido, está cayendo en el limbo. Estoy usando con mi perfil porque evidentemente tenemos que llegar con un skin chido. No vamos a llegar con un skin pedorrillo, a menos que a mí la producción me diga, pues entra con el perfil y pues entramos con el perfil. Pues vamos a hacerlo, digo, no hay ningún problema. Lo único que quiero aclarar es que pues vamos a hacer nivel 3. ¿No? Y nos vamos a ver mal en su stream, pero pues yo qué, ¿no? Vamos a checar aquí, vamos a tener que abandonar definitivamente esto y vamos a empezar por acá. Cambiar el perfil, por supuesto, lo hacemos en unos cuantos segunditos, listo. A mí me acaban de decir, aquí producción, entonces yo acabo de recibir órdenes y así. No, o sea, yo nada más sigo indicaciones que me dan por acá. Así que vamos a hacer el movimiento siguiente. Bueno, a ver, no hubo ningún cambio ahí, pero a ver, vamos a cambiar nuevamente. A ver, vamos a checar nuevamente. Pues vamos a cargar nuevamente el juego. Ahora sí, por favor, empiecen a mandar mensajes. Órale, ¿qué están? Onda, que están corriendo con las uñas sin cortar. Saludos, dice un mensaje, por favor. Gracias, Omiser. Ya está cargando nuevamente la partida, el juego con mi perfil. Y si me la enviaron a mí, pues yo creo que la enviaron mal porque aquí no aparece ningún mensaje de invitación, ningún mensaje de nada. No, o sea, si me la está enviando él, me debe de aparecer aquí. En el juego no me aparece nada. Entonces necesito que me la envíen directamente del juego. Gracias a Fake Sphinx. Gracias Fake Sphinx por el follow. Muchísimas, muchísimas gracias. Igualmente gracias a Ross. ¡Hey! ¡Ross J! Justamente estábamos hablando de ti, Rose. Mi querida Rose. Gracias por acompañarnos. A ver, vamos a checar. Es que... No... A ver, vamos a checar porque seguramente me la están mandando por Epic. No me la deben de mandar por Epic porque es un caos. Para encontrarla va a ser un relajo. Digo, la busco, me va a tardar 10 minutos en encontrarla porque tengo cientos de mensajes ahí. Yo lo hago, yo no tengo ningún problema con eso. Era más sencillo que se unieran ellos para que tuviéramos nosotros el control, porque entonces vamos a jugar lo que ellos quieran, pero vamos a hacerlo, ¿no? Digo, la comunidad de Mixer Latinoamérica es la que manda. Ustedes seguramente en casita decir, bueno, este güey está hablando solito con las voces en su cabeza. Pues no, pero eso aparenta. Vamos a checar, estamos iniciando sesión. Gracias Advance por ese bolillito y las palomitas que te estás echando. ¡Qué deliciosura! Gracias por las redes sociales. Omiser, recuerden que tenemos Facebook, tenemos canal de YouTube, tenemos Instagram y tenemos Twitter. No, Instagram no.
No, sí, cáiganle a nuestras cuatro redes sociales, porque Advance acaba de poner... Gracias, denle a las redes, por favor. Ahí está, ya entramos. Probablemente me invitaron a modo creativo, si no me equivoco. Ah, pues es que es pequeño detalle. Pequeño, pequeño detalle. A ver, vámonos para afuera. Aquí está, modo creativo. Ahí está, modo creativo. Y vamos a jugar, cambiar, iniciar sesión. Es que de modo creativo, no, jamás me gusta jugar modo creativo. Ok, casillero, tienda de objetos. A ver, por acá debe de estar. Crear mensajes, chat box. Grupos a los cuales unirse. Aquí está. ¿Es este? No, es otro. Ah, es que Zeus. Lo confundí con Deus. Vamos a ver. Por aquí debe de estar. Modo creativo, modo creativo, modo creativo. Es que. Va. Vamos a checar por acá si tenemos a Rosai o tenemos por aquí a Mixer Deus en alguna invitación que me hayan enviado, pero veo que no. Ok, agregar amigos, es que vean la cantidad de mensajes que tengo, o sea. Y mensajes pendientes, o sea, ni siquiera es así de... gracias a Ermine. No, es... pero me la están mandando por Epic. Si me la están... Si me están mandando mensajes por Epic, es Sir Draven Oficial. Es, si es Epic, Epic es Sir Draven Oficial. Mi gamer tag es Sir Espacio Draven. Entonces, si tenemos un hermano que me esté mandando mensajitos por Xbox... Tiene que ser Sir Espacio Draven. Si quieren mandar mensajitos por Epic, tienen que buscarme como Sir Draven Oficial. Dice, hola, ¿cómo están? ¡Mastero! ¿Cómo estás? Dice Santi por las dos. ¡Mastero, gracias por ese adhesivo! Ya no voy a ser Hunk. Oigan, pues sí, pues no, pues ¿qué, no? Tranquilos. Chico Bestia ya se unió, mi querido Chico Bestia. Aguanta, aguanta tantito, Chico Bestia. Recuerda que es hasta que te invitemos. Gracias, Chico Bestia. Aguántame, aguántame tantito. Tenemos que primero hacer unas modificaciones aquí y después de haber hecho eso, ahorita invitamos a quien tengamos que invitar. ¿Vale? Seguimos por acá. Tip. A ver, Advance, gracias por esos adhesivos. Lluvia de gansitos. Lluvia de gansitos en el chat, muchísimas gracias. Grupos a los cuales unirse, es que es bien fácil, mira. Grupos a los cuales unirse. Creo que es bien fácil. Por eso no me gusta usar Epic, porque es un caos. Vamos a buscar a... no se pudo enviar, no se encontró Mixer Deus. Ah, es que también su ¿cómo se llama? Su usuario de Epic es diferente al de Gamertag. Ok, no, pues no sé cuál sea su usuario de Epic. Ya hubiéramos empezado como dos partidas sin broncas, pero bueno. Ok, vamos a checar por acá. Advance, ¿tú querías jugar o no puedes? Estás ahorita inhabilitado. Sí, mi querido Santi, ya lo sé, Santi. Yo ya vi tu mensaje ahí, pero ahorita no los estoy invitando. Aguántame tantito. Aguántate las carnes, no se va a acabar el mundo. Relájate. Toma aire. A ver, vamos a checar por acá. Crear un grupo. Chat de voz. No, no tengo ninguna como invitación rechazada. Igual estamos equivocados de allá para acá y de aquí para allá. Hay algo ahí que no está funcionando del todo. Kerberus. ¿Quién es Kerberus?
me suena Kerberos. Dice, pero me da pena manquear en Mixelata. Ay, Advance, tranquilo. Más pena de lo que manquea o más manco de lo que estás cuando jugamos por allá. Pues no, ¿verdad? Pues yo sigo a la espera. Yo sigo a la espera de cualquier. Jugando batalla campal, combate de equipos. Pues miren, si está jugando. Es que Kerberos ni siquiera lo ubico. Es que tengo aquí tantos. Miren, por ejemplo, Mixelatam está por acá. Vanessa, Ake. Bueno, ellos no están en línea. Dice, es que miren, Ghost Astro. A ver, vamos a checar, porque sí, es completamente diferente su usuario de Epic al Gamer Tag. Eso es definitivo. Ghost Astro, ahora vamos a buscarlo. Vean qué diferencia, pues es que así ya es otra cosa. Y aquí en Epic penalizan las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, Ghost Astro. Astro X, ok. En teoría está bien escrito. Ahí está, ya le envié solicitud de amistad. Ahora nada más, dígale a ese hermano que ya le envié solicitud de amistad y que me mande una invitación. Ya, o sea, ahora sí, ya está jugando. Ya tengo grupo. Este hermano empieza con X, ¿verdad? Debería en teoría estar por aquí. Ahí está, muy bien. Yo me llamo en Epic, creo, el Chico Bestia 08, dice Santi. Ah, no, está bien, Santi, mira. Lo que pasa es que ahorita lo que queremos jugar, más bien, con quien queremos jugar está en PC, creo. Entonces, por eso es que tienes que enviar la invitación por Epic. Pero tú, como juegas en Xbox, no hay problema. A la primera te ubicamos, no hay ninguna bronca, ¿sí? Nada más que espérate tantito, aguántate las carnes. Insane, ¿cómo estás? Saludos a Insane. Ok, seguimos esperando aquí que... Estos son los de Xbox, ¿no? Aquí están los de... Pues no, sigue sin aparecerme alguna invitación. Sigue, dice, yo juego en PC, ¿cómo te llamas? Ah, bueno, mi querido Insane. Si tú juegas en PC, entonces tu invitación tendría que venir de Epic Games. Por lo tanto, mi gamer tag no está ligado al el mismo nombre, no está ligado a mi cuenta de Epic. En Epic me encuentras como Sir Draven Oficial, ¿sí? Sir Draven Oficial, así me encuentras en Epic. Es muy diferente a como me encuentras en Xbox. La cuenta de Epic puede ser diferente, en algunas ocasiones puede ser la misma, pero puede ser diferente a la otra. ¿Vale? Es Insane que ya me envió invitación, ok, gracias. Insane, dices que estás como, ¿eh? Dice que estás, bueno, ok, dice, ¿alguien me puede decir por qué hay Fortnite en pleno viernes? Pues porque hay Fortnite en pleno viernes, Bumburí, así de fácil y así de sencillo. Vamos a checar por acá. Dice Mixer, Insane Set. Ah, ¿así estás? Ok. Sí, es un nombrecillo grande, ¿eh? Mixer Insane Set. Me gusta cómo suena. A ver, seguimos aquí esperando. Chat de voz. No, evidentemente aquí no tiene nada que ver. Te envió solicitud de amistad. Me dijeron que era X Ghost. ¿Ghost qué? X Ghost. A ver, espéreme tantito, porque entonces tengo que buscarlo en las X. Astro, cierto. Ah, como los audífonos. Va, ya no se me olvida. Pero ahora tengo que buscarlo en las X. Ahora vea nada más, por eso es que no quería. A mí no me gusta tanto usar Epic, porque no hay forma, no hay un atajo para saltarte hasta las X. Tienes que recorrerlo todo. No hay atajos. A ver, vamos a checar si por alguna razón me llegó su invitación y está por acá en las X. No.
¿no? A ver, vámonos a las otras, porque hay como dos listas, por extraño que parezca, hay dos listas de A a Z y hay otra lista de A a Z. ¿Por qué? Ni idea. Ok, pues vamos a checar, porque no sigo sin encontrarlo. Va. Perry Board se unió a tu grupo, ok. Pues sí, ¿por qué no? A ver, ya estoy en la S, ¿no? Ya recorrí todo ese camino. Vamos a ver si me es posible unirme. Ok, está muy bonito el cross-platform, pero sí tiene su graciecita, ¿eh? No crean que es así, no, me lo voy a invitar a él y ya luego se une. No, tiene su chiste. A ver, ya llegué otra vez al X-Ghost. No hay ningún X-Ghost. Ah, maldita sea, ¿no? Pues no, ni modo, me voy a tener que ir así en blanco. Y ahora sí, voy a invitar, ya se unió Perky. Ya se unió, ya invité a Chico Bestia y vamos a invitar a Advance. Y ya con eso ya se unió, se formó el escuadrón. A ver, vamos a checar por acá. Advance, ahí está. Y listo. Vamos a ver. Ahí está, listo. Ya está abierto. Sí, ya está abierto. Es público, así que vamos rápido. Ahí está Advance, que dice que le daba miedo perder, que no quería hacer el ridículo, que no sé qué. No te preocupes, aquí no hay nadie es pro. Bueno, ustedes son los pros. Yo soy el que manqueo sabroso. Ahí está, listo, chicos. Ves este escuadrón, vámonos, listo. Que ya perdimos aproximadamente 20 y tantos minutos. Y como que el tiempo apremia, ¿verdad? Dice, por donde vivo no hay incendios, pero el sur sí está bastante feo la situación. Ah, es sepia, pues ojalá todo esté marchando bien por allá. Nos acabas de decir que Micha y Micha. Dice, estoy estrenando skin, dice Chico Bestia, está estrenando el skin de Jocho, pero pues póngale listo, ¿no? Por favor. Mi querido Perky, listo, por favor, listo, Perky. Vamos, eso es todo. Dice, así que me está Alberto. Solo si es de PC, exactamente, Omicer, exactamente. Estoy estrenando, uptime, start time, bla, 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 bla. Ok, bueno, pues vamos a ver qué tal nos va en este final de semana. Seguramente muchos de ustedes tienen buenos planes para este sábado y este domingo o lo que resta del viernes. Cuéntenos qué van a hacer. Es más, cuéntenos qué van a jugar. ¿Qué es lo que planean jugar este fin de semana? ¿Vale? Por favor, cuéntenos qué es lo que van a jugar, en qué plataforma. No hay ningún problema. Este espacio, esta plataforma de Mixer está abierta para todas las plataformas. No estamos casados con ninguna. Si ustedes van a jugar algo específico, comenten en el canal. Igual y encuentran compañeros de juego. Si ustedes dicen, pues voy a jugar PUBG, igual alguien más va a jugar PUBG y se arman los escuadrones. No, pues que voy a jugar Call of Duty. Igual iba a haber otras personas que también hagan lo mismo. Dice Santi que él va a jugar Fortnite y va a jugar, Gang Beasts. Gang Beasts es el de los monitos que parecen como el de Human Fall Flat, ¿no? Pero que son de peleas. Sí, es ese. Está chistoso. Está chistoso, me da mucha risa, me desespera un poquito porque la inteligencia artificial es medio manchada. Aún en la menor dificultad está manchadona, pero está muy divertido. Cuando levantas a los monitos y vas caminando así con ellos, está muy, muy cagado. Dice, yo le daré de nuevo a Lost Planet. Ok. No, pues como que sí te fuiste muy para atrás, ¿no, Penguin? ¿Cuál Lost Planet? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Qué paso tan chévere? A ver, cuéntanos cuál Lost Planet piensas jugar. Jesse va a jugar Alice Madness. ¿Y cuál de los Alice Madness vas a jugar, Jesse? Porque hay Alice Madness, creo, y también hay Alice Madness Returns. Y creo que hay todavía otro después de ese, si no me equivoco. El Madness Returns salió para 360 y los otros salieron para PC, si no me equivoco, no lo sé. Vamos a llegar por acá. Caímos lejísimos.
Ah, usted, están veremos. No existe un 3. Ok, Penguin. Estoy un poquillo norteado. Digo, yo daba por hecho que existía, por lo menos para PC. Pero bueno, si no existe, por lo menos está el Returns y está el normal. Ah, vas a jugar Returns. Excelente. Sí llegó Chico Bestia. Qué vergüenza para mí no haber caído bien. Santi va a jugar Ark. Ok, un juego que te da muchísimas, muchísimas horas. Altair, bienvenido. ¿Cómo estás, Altair? Gracias por acompañarnos. ¿No le has dado follow al canal, Altair? ¿Te puedo apostar lo que quieras a que no le has dado follow al canal? Hazlo, hazlo y únete a la bonita familia de Mixer Latinoamérica. Dices que vas a jugar God of War y Apex. Ok, buena selección, buena selección. Algo de campañita, tranquila, sin complicaciones. Y algo un poquito más competitivo como... como Apex Legends. Me gusta tu selección. Está balanceada. Dice, gracias a Xbolts. Gracias por darle follow al canal Xbolts. Vamos a ver qué tal nos va. No creo que haya caído. Si ya cayó, creo que me están disparando. Si me están disparando, creo que... ¡Estoy ganando sin ayuda de nadie! Ay, yo pensé que sí me estaban disparando. Que ya valí. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi querido Xbox? Ah, no, me estás agradeciendo. No, hombre, gracias a ti. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias a ti por darle follow al canal. Y como eres nuevo usuario, yo te invito, mi querido Bolt, a que nos acompañes en todos nuestros programas. Recuerda que tenemos transmisiones en vivo de lunes a viernes. De lunes a viernes, aquí estamos tus servidores, el equipo de Mixer Latinoamérica, muy atentos de todo lo que ustedes quieran y necesiten. Lunes a viernes tenemos programación en vivo con distinta temática. En serio, date una vueltecita, te la vas a pasar muy bien. Muy, muy bien. Dice Aries, en 360 está Alice Matters Returns, que tiene un DLC del primer juego de American Magis Alice. Ok, ok. Un DLC, ah, mira qué bien. Ah. ¿Alguien está disparando? ¿Alguien está a los tiros? ¿No era Advance? ¿Advance bajó a alguien? ¿No fue instantáneo ese que bajó? Lo cual me preocupa porque entonces sus compañeros van a venir. A ver. ¿Alguien escucha pasitos? Pasito tuntún. Tengo un fantasma en mi casa y se prende solo mi PlayStation 4, dice Aries. ¿Vas a tener un fantasma? Cálmate, Carlos Trejo. No, el de los fantasmas. Ah, no, sí es Carlos Trejo, el de los fantasmas. Iba a decir el... ¿Cómo se llama? Maussan. Maussan, pero ese es el de los alienígenas. Cálmate. Dice X-Bolt que él no tiene gold. Ay, mi querido X-Bolt. Pues ahorrarle, papá. No queda de otra. Ahorrarle. Ahorrarle para poder jugar. De modo. Los vicios cuestan. Bueno, no vicios. Las cosas que nos encantan, pues a veces las cosas que nos encantan no son gratis. Ni modo. Lleva 100. Ok, ahí vas, ahí vas. Recuerda que tiro por viaje hay muchas promociones, hay muchas ofertas de Xbox. Entonces te recomiendo que estés muy al pendiente para que pues, en una de esas agarres una buena oferta. Dice ya para el 15 sale Batman de Telltale Series. Debo de confesarles una cosa, no es tan bueno. Ojo, dije no tan bueno, no dije que fuera malo. Pero después de haber jugado The Walking Dead, después de haber jugado el de Borderlands, que genuinamente sin ser fan, sin verlo del lado fanático, el juego de Telltale de Borderlands es muy bueno. Dice Omicer, son logros fáciles, Draven, solo por los logros. Ah, ¿lo vas a jugar solo por los logros? Ah, pues sí. Sí. Pero si ese es tu objetivo, pues adelante, es válido. Dice, ¿alguien se unió? Dice Santi. Dice X-Ball, ¿me caíste bien? ¡No, hombre! Bueno, gracias, X-Ball. Pero los que nos caen bien a nosotros son ustedes. Son ustedes porque ustedes son unos dioses, son unos... Son el motivo por el que nos levantamos todos los malditos días para venir y pasarnos un rato agradable con ustedes y que ustedes se pasen un rato agradable con nosotros. Y
dice, oh my god, el caballero negro. Exactamente, mi querido X-Bolt, es una leyenda urbana. Bueno, ni tan leyenda urbana, ¿verdad? Este caballero negro es de la temporada 2, no me equivoco. Creo que era, creo que fue de temporada 2 o algo así, no lo sé. Ok, gracias a la cebolla. No voy a decirlo completo. Gracias a la cebollita por darle follow al canal. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, cebollita de nuestro corazón. Vamos a ver, dice X-Bolt. Yo nada más tengo 6 skins. Ay, mi querido X-Bolt. Pues a batallarle, papá. Hay muchas skins que se pueden conseguir nada más con alcanzar cierto nivel. Y de repente se ponen las pilas y regala skins. En esta Navidad regaló el skin del mamut congelado. Obviamente lo regaló en un premio, lo obsequió en un regalo de la cabaña, pero finalmente fue un regalo. Entonces espero que lo hayan cachado. Y para ese regalo no necesitabas pase de batalla, X-Bolt. Yo lo tengo y no tengo el pase de batalla. ¿Ah? Ok, pues vamos a seguir avanzando. Mis compañeros se quedaron adentro de la tormenta. No sé qué demonios están haciendo. Pero Advance ya está súper tocado. Chico Bestia viene corriendo por su vida. Pero está a punto de alcanzarlo la tormenta y ya lo alcanzó. ¿Y Porky? No, no es Porky, es Perky. Perky, ¿dónde está? Ah, Perky ahí viene pegadito al Chico Bestia. Ok. Porky. ¿Dónde es aquel Porky? Bueno, es que desde esta distancia se alcanza a ver. A ver. Vamos a checar por acá. No hay gente. Lo cual me parece bueno. Este botón, este control tiene botón muy duro. Terminas con la mano adolorida. ¿Qué pasó, mi querido X-Bolt? No, mi querido X-Bolt, lo lamentamos mucho. Aquí no podemos regalar nada. Pero sí te vamos a regalar muchas sonrisas, mucha diversión. Vamos a regalar muchas sorpresas y muchos consejos. Y el primero será, pues, que ahorremos, ¿verdad? Ese yo creo que es el mejor. Y aquí tenemos chamitos. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver ya. Alguien está marcando botiquín. Ok, me voy a llevar el botiquín. Dice, yo tengo el skin de PlayStation 4 en Xbox One. Ah, mira nada más. Super trácala, ¿eh? Ah, no, si era posible hacer ese tipo de cosas. Pues es que está vinculada a tu cuenta de está vinculada a tu cuenta de Epic. Pero no es tan complicado hacer eso, mi querido Aries. Dice, edito con RT. Yo con RDT. Yo también edito, tengo la configuración de constructor pro. Dice, imagínate si tuvieras mi dedo, dice Aries. No, hombre. O sea, ¿quieres que me lo imagine? ¿Me imagine tu dedo en algunas partes delicadas de mi cuerpo? ¿O me lo estás diciendo en el buen sentido? Ya no me quedó claro. Dice Santi que corramos. Pues justamente lo que estamos haciendo. Ya viene la tormenta detrás de nosotros. ¡Corramos! Dice, ahora que recuerdo, me creé una cuenta de Play solo para que no me robaran el username, dice Omister. Uy, no, hombre, pues es que como tu user es tan solicitado, pues sí, seguramente te lo iban a robar. ¿Cómo no? Por supuesto, Omister. Vamos a checar, dice, ¿cómo jugarías con un dedo así cortado? Mira, Aries. Ay, me metí a la maldita paja. A mí no me preocupa tanto el cómo jugaría, sino más bien que como a mí me sudan mucho las manos, las cortadas que luego tengo en estas, y el sudor, la combinación es muy mala y te arde. Cuando tienes una cortada y te entra sudor, te arde como no tienes una idea. Entonces esa sería mi mayor preocupación. Esa sería mi peor preocupación, el que me ardiera por sudor.
Sí, ahí hay gente y ni modo, tenemos que meternos, muchachos. Tenemos que meternos. Chico Bestia se está yendo inteligentemente por la izquierda. Porque pues ya viene la tormenta y nos puede meter un sustito. Ok, ya empezaron los bombazos de sabor. ¿No habían bajado a ninguno? Ah, miren, ese skin del chango está bien chido. Está tiernito. Porque incluso da el efecto de que es como de tela. Ay, no puede ser que no hayan bajado a ninguno, muchachos. Yo confiaba en que por lo menos había uno o dos. ¿Tenía trampa? Pues sí, y ustedes tenían 3 contra 3. Yo me senté al que me tocaba. Dice, yo la original la perdí, dice Penguin, no sé a qué demonios están, de qué están hablando. Pues la mía no hay pierdes, soy yo, mis entonces. Ah, ok, ya están hablando de sus nicks, de sus gamer tags, ok. Dice, 1200 pavos ese skin, el del chango. Dice, me gusta Aries, pero no es como para comprarlo. No soy tanto de comprar skins, a menos que de plano sí se vea fabuloso el skin, como el Psycho de Borderlands. De lo contrario, No acostumbro. Dice, ok, gracias mi querido Bolt por describirnos la configuración de tu control. Gracias. Aunque hubieras dicho que está configurado a saltarín o está configurado a constructor pro o algo así, entenderíamos con qué harías cada cosa. Pero pues, gracias. Se fue el mismo caso con el de, ok, ya estaban dudando. Sí, nos faltó, caray. Íbamos re bien. Pero bueno, no importa. El chiste es divertirse. El chiste es que ustedes se pasen un rato muy, muy agradable. Muchísimas gracias, Bolt, por habernos acompañado. Fuerte, fuerte abrazo. Y ojalá andes, o te des una vuelta más seguido por acá. Así de fácil. Dice, ¿a poco CD? Oh, ok, Fader, no... No entendí, Fader, pero gracias por acompañarnos. Eres nivel 1, lo que significa que pues eres nuevo usuario. Dale follow al canal, mi querido Fader, y obviamente pues, acompáñanos en todas nuestras transmisiones. ¿Por qué caímos aquí? No lo sé, pero está cayendo todo el mundo. Vean nada más la cantidad de jugadores que hay aquí. ¿Por qué decidieron caer aquí? Yo nada más estoy siguiendo órdenes. Vean nada más... Rápido, cae, lo que sea que tenga que caer. No manches, que cayó un sniper. ¿Por qué un sniper? Ah, ok. La escopeta. ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Ay!
Este bru... hermano, me asustó cuando salió del bote de basura. Oh, ¿qué pasó con Chico Bestia? ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Cúrate, 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 cúrate. Vamos a acomodar mis armitas. Ahí está, listo. Yo lo que necesito son balas de escopeta. Estoy cortillo de ellas. ¿Este hermano traía algo? Ustedes traen la tarjeta, ¿verdad? Sí, sí, traemos la tarjeta. Traemos la tarjeta de Porky, de Perky. Mi preocupación es que todavía quede por ahí gente, unos cuantos rezagados que nos quieran penadear. No veo más gente. Y caímos varios, ¿eh? Varios equipos. Me preocupa que no haya más. Me preocupa que no haya más brothers por aquí. Pero bueno, tampoco es que los necesite, ¿verdad? Uy, a ver si no me encuentro alguien acá. Dice Fader, gracias por ese adhesivo, mi querido Fader. Fader. Fader, ok. Luego me regañan porque no digo el nick. ¿Quién? Ok. Vamos a ver. Como que escucho... No, no escucho nada. Ya estamos todos de pie. Bien, excelente. Oiga, sí estoy muy ciscado. Pues yo pensé que había más gente por acá. Pero bueno, es nada más la impresión. Oiga, muchachos, para aquellos que van llegando, nuevos usuarios, como por ejemplo, Fairy. Ah, Fairy es diferente a Fair. Ok, son diferentes. Muy bien. Para esos nuevos usuarios, recuerden que tenemos programación todos los días en vivo y por supuesto también tenemos repeticiones de lo mejor de la semana. Lo mejor de toda la semana lo tenemos los domingos, los sábados y los domingos. Así que si ustedes por alguna razón, como por ejemplo pasó con Omicer, que no se dio cuenta que habíamos hecho una transmisión en... sí fue de Mundo N con Donkey Konga. Que se le perdió, no alcanzó a ver esa transmisión. Pues mi querido Omicer, recuerda que puedes ver la repetición en los fines de semana. Los fines de semana tenemos lo mejor de la semana. Y obviamente también este es un mensaje que va dirigido a todos los nuevos usuarios. Si por alguna razón ustedes se pasan o se olvidan un programa que consideran que es interesante, tienen de dos. O ven la repetición en nuestro... Tienen de tres, de hecho. O ven la repetición en nuestros fines de semana, en lo mejor de la semana, o ve la repetición en nuestro historial, en nuestro historial de videos que está aquí abajito, o ve la repetición en nuestro canal de YouTube. Son de tres sopas y sin broncas pueden verla en cualquiera de esos tres lugares. Así que si quieren saber cuál es nuestro canal de YouTube, en estos momentos Omicer acaba de compartir las redes sociales para que ustedes puedan picarle ahí plic, al canal de YouTube. Y por supuesto, suscribirse a él, por favor. Gracias a Fayer por el follow. La verdad es que rifadísimo con ese follow. Y por supuesto, también a Penguin que dice Donkey Contra. Eso suena bien. Oh, bueno. Estaría, pues sí,
estaría chido que los personajes que salieran contra, donde los personajes fueran changos. Y ahí sí, a ver, dígame que no, Donkey Contra, por supuesto, ¿cómo no? Dice, yo sí la vi, fue Master Ako, dice, ¿quién se la perdió? Ah, fue el Master el que se la perdió. Ah, perfecto. Bueno, pues ya te estoy aquí cargando muertitos, mi querido Omiser. Dice, en lugar de disparar con armas, serían barriles lanzabananas. Es probable. Y el jefe final, o uno de los jefes finales, sería un plátano macho. Sería una buena idea. Un plátano macho como el que les gusta. Vamos a ver qué tal estamos moviéndonos por acá. No hay tantos enemigos. Pues creo que fue el único equipo el que nos topamos, pobrecito. Me daba la impresión incluso que hasta parecía como bots, pero no. Un carro de camotes podría ser otro jefe, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, vamos a ver si no tenemos ningún rezagado por acá. Estos hermanos, tanto Perky como ¿quién se fue? Como Chico Bestia, les valió la indicación. Pero bueno, no hay ningún problema. Vamos por acá, me voy a llevar esto. Ahora sí, vámonos al punto. Creo que ellos van. Vámonos para allá, mi querido Advance. Advance está conmigo, ¿verdad? Advance. Vamos. Tienes el nuevo estilo de cura, dice Feyer. ¿El nuevo estilo de cura? No entendí esa referencia, Feyer. Pero estoy seguro que si me la pudieras explicar, todos seríamos más felices. Madre mía. Y por acá hubo un hermano que lanzó un rocket launcher. Alguien lanzó un roquetazo desde allá. Me preocupa que... ¿Dónde? Ah, sí, ya lo marcaste, ya lo marcaste. Bien hecho, Perky. El skin hasta mantuve silencio. Perdonen que de repente me mudezca, pero así como que entro en trance. Sí, espérenme, que se está yendo un botiquín. Se está yendo un botiquín. Ahí está. Ah, ya. Eso era lo que quería agarrar. Gracias. Oigan, y vámonos al punto. La tormenta. Ok, vamos. Cúrate rápido, papá. Ahí está. Listo. Hay más botiquines ahí. No importa. Vámonos. Ok, vamos. Creo que estamos en un punto lo suficientemente al borde como para ganarle la carrera a la tormenta. Miren, por ejemplo, Advance ya le ganó la carrera. Y si yo le meto velocidad, es muy probable que haga lo mismo. Me voy a quedar como por el 60 y tantos. Pero por lo menos no me va a bajar más. Vamos, alcanza la tormenta. ¡Ay, no la alcanza! Y mis cálculos me fallaron. Quedé en el 50 y tantos. Pero bueno. Vámonos, hay que meternos al punto. Vamos bien. Ah, relativamente bien. Quedan 14.
Quedan 14 enemigos. Evidentemente ahí marca 18, pero si descontamos a los de mi escuadrón, pues quedan 14, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver. Le voy a. A ver. No quiero andar ahí por la calle con 57 de salud. Cazando. No, vamos a regresarnos con nuestros compañeros. No manches, Advance. Agradezco infinitamente que me hayas apoyado. Pero... Uy, revivo Advance. ¡Advance, no manches! ¡La tormenta, papá! Vas, cúrate, papá. Ya, no esperes, Advance, cúrate. ¡Ah, qué buena! Vámonos, Advance ya se curó. ¿Me preocupa que haya gente ahí? Ok, vamos bien con... ¡Corre! ¡Sí, caray! ¡Maldito Bumburi, estás en todo! Ve nada más la corretiza que nos ha metido el mapa, ¿eh? Nos ha traído de aquí para allá, Pero vean, el Advance rifadísimo, como los campeones, llegó a apoyarme, aunque le costó que lo derribaran, pero se rifó. Ok, ¿saben qué? Necesito material, porque... Material y balas. Estoy súper bajo de mats. A ver, vamos a ver si por aquí recolectamos... No, estas cosas no se pueden destruir. No... ¿Qué marcaron ahí? ¿Chamitos? ¿Algo? No sé. Marcaron pistola. ¿Por qué querría una pistola? Pero sí me llevo las granadas, sin broncas. Ahí está. ¿Hay gente arriba? ¡No manches! Bajo Advance. ¡No! ¡Manches! Yo estaba buscando a ese humano. ¿De dónde demonios salió? Lo marcó, subí, ya estaba con él. Se les hace falta el bofo. El bofo es rifado, pero pues no,
no anduvo por acá, entonces, ¿qué te puedo decir, mi querido Omicer? A ver, vamos a echarnos una última partida. Es muy probable que no la terminemos. Quedamos en un decoroso tercer lugar. Evidentemente, un tercer lugar no es un primero, obvio. Pero, pues, no nos fue tan mal. Metimos las manitas, nos echamos como un par de escuadrones. Alcanzamos algunas muertes. Creo que yo bajé a 3, una cosa así. Pero el problema es que ya tenemos el tiempo encima. Entonces, si bien es muy probable que no terminemos esta partida porque ya el reloj nos juega en contra, por lo menos vamos a empezarla a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Y mientras eso sucede, recuerden que en vivo nos vemos hasta el siguiente lunes. Ya a partir de este momento, nuestra programación en vivo se va a descansar. Sí, tenemos que descansar, todos ustedes lo hacen. ¿O a poco también van a la escuela los sábados y los domingos? ¿Verdad que no? ¿O también van a trabajar los sábados y domingos? Bueno, ¿cuáles y algunos de ustedes? Pero nosotros tenemos que descansar y regresamos el lunes a partir de las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. A las 2 de la tarde, chicos de Colombia, chicos de Perú, chicos de Argentina, chicos de Bolivia, chicos de Ecuador, de El Salvador, de Uruguay, a toda la gente que nos esté viendo desde todos los rincones de Latinoamérica, los citamos porque el lunes a partir de las 2 de la tarde, ojo, son horarios de la Ciudad de México. En estos momentos en la Ciudad de México van a dar las 7 de la noche. Entonces hagan cálculos, si ahorita son las 7 de la noche, hagan matemagia, ¿a qué hora sería las 2 de la tarde de sus respectivos países, ¿vale? Entonces a las 2 de la tarde los esperamos aquí en Mixe Latinoamérica y retomamos nuevamente nuestra programación. Tenemos Mixer Gameplay, tenemos el espacio PC, tenemos lunes de Fortnite, obviamente, porque ese básicamente ya es un día dedicado a Battle Royale. Y de ahí nos pasamos al martes con nueva programación, miércoles, jueves, viernes. El viernes, recuerden, o sea, es decir, en 8 días, en Mixed, no, perdón, en Game Pass Challenge, tenemos de invitada a... Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron, perros? ¿Qué les iba a decir? ¿Creían que les iba a adelantar la sorpresa? Pues no. Lo único que deben de saber es que el siguiente viernes tendremos a una bella invitada con nosotros en el programa de Game Pass Challenge. Otra bella invitada, porque ya también ya estuvo por acá Jessie, ya tuvimos a bastantes invitadas por acá, entonces vamos a tener a otra bella invitada con nosotros, así que los invito a que nos acompañen pues, prácticamente todos los días, pero especial atención al próximo viernes, ¿vale? Así que ustedes decidirán cuánto de su tiempo valioso nos regalan, espero que sea todo el que tengan disponible sábados. Desde lunes a viernes, perdón. Así que vamos a tratar de terminar esta partida de la manera más decorosa posible. Con muy poco tiempo encima, prácticamente. ¿Quién está disparando este brother? Miedo. Miedo, qué miedo. ¿Ah, sí hay gente allá arriba? ¡Yo lo estoy levantando, por favor! ¡Ve a cubrir! ¡Ve a cubrir! ¡Únete al equipo! Dice Dayan, ¿cómo estás? ¿GT? ¿GT? ¿Gran Turismo? ¿Dragon Ball? ¿Qué GT, perdón? GamerTag, ¿verdad? Pues, GamerTag, Sir Draven, Dayan, Sir Draven, es el GamerTag. Aquí ustedes tienen que mandar su mensaje, si es que quieren jugar con nosotros, claro está. ¡Compañeros, se encuentran en peligro! ¡Ahí voy, compañeros, en peligro!
¡Ay, compañeros, en peligro! ¡Ay, te remataron! ¡Qué lacras! Ok, nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes revivir a mi buen... ¿Quién está? ¡Perk! Oh, y pobrecito. Tenemos ahí otra tarjeta. Déjame tocar. Recoge la tarjeta, recoge la tarjeta de Perk. ¿Tenemos todas? Sí, tenemos todas las tarjetas. ¡No, falta una tarjeta! ¡Advance! Recoge la tarjeta de Perk, por favor. Ah, no, desde Chico Bestia. Voy por ella. Voy por ella, Chico Bestia. Yo seré tu salvador. ¡Nos tenemos que despedir! ¡Vámonos! ¡Que descansen! ¡Que tengan un excelente fin de semana! Nosotros nos vamos con esta postal reviviendo a los compañeros de nuestro equipo. Y ojalá se la hayan pasado muy bien en este viernes extraño de Fortnite. ¡Cuídense! ¡Felices juegos! ¡Que tengan un excelente fin de semana! Y ¿hay alguien ahí? ¡Paz! You, you useless corpse!